Seguimos bien y seguimos aquí en Panamericana Televisión con esta gran noche boxística, noche de boxeo, de las grandes peleas, por supuesto aquí por Panamericana Televisión. Y se viene la pelea del peruano Tony Fernández frente al, por el título Gerardo intercontinental, Bermeo. Gerardo Bermeo, ecuatoriano. Ecuatoriano, por el título intercontinental de la UFC. Pero antes de hablar de esta pelea, me gustaría ver imágenes de lo que fue la última pelea realizada el 26 de agosto, septiembre, octubre, me parece. Octubre. 26 octubre. De octubre del año pasado, una pelea muy polémica de Tony Fernández. Veamos el video. ¿Qué pasó en esta pelea? Bueno, mira, en esa pelea los dos boxeadores se han empezado a golpear, y donde el colombiano Segundo Moreno le abrió la ceja a Tony Fernández y por ese motivo se deslució todo el combate. Pero fue también una pelea durísima para Tony, y donde ganó el título intercontinental, que ahora va a defenderlo, aunque también van a pelear por el título super liviano. Súper liviano frente a Gerardo Bermeo, ¿no? Contra Gerardo Bermeo, sí. Y bien, mientras esperamos la llegada de Tony Fernández y el ecuatoriano Gerardo Bermeo, cuéntame un poco, Jorge, Tony Fernández, y sobre todo el ecuatoriano Bermeo, ¿qué vamos a ver en unos segundos más sobre el ring? Bueno, mira, Tony, nos han exigido que Tony tiene que hacer por lo menos dos, tres defensas de su título para poder intentar el título mundial de la UFC. Y conversando por el interno con Oscar Becerra, nos están brindando todo el apoyo. Tú sabes que Oscar Becerra fue el que inició esto del boxeo para mí con Fernando Rocco, después se agarró otro empresario, después lo tuve yo. También apoyó mucho con Mano de Piedra Comba Gallardo, y apoyaron así. Entonces él nos está diciendo que sí nos van a apoyar con el título mundial, para que el Perú tenga un título mundial. Entonces, de esa manera, José Carlos, es que estamos apoyando con todo a Tony Fernández para que pueda, pues, traer un título al Perú que nunca se ha dado, ¿no? Cuando vemos que se acerca al ring el ecuatoriano. El ecuatoriano Gerardo Bermeo. Empieza a escuchar el Perú. José Carlos, tú sabes que acá nosotros siempre sacamos con un show, así como salió David Segarra, pero por la cantidad de público que está ahí no se va a poder. Por seguridad nos han dicho que dejemos a un lado las muchachas que bailan, acá porque demasiado público ha venido, y a mí me gusta eso, pero también un poco la seguridad nos ha impuesto que se va a aglomerar mucho la gente. Acá los camarógrafos dicen mucho humo en el ring, mucho humo. Cuando vemos que empieza a correr el humo con la llegada del ecuatoriano Gerardo Bermeo. Ceremonia se va a hacer, José Carlos, porque es un título intercontinental. Se van a cantar los himnos tanto de Perú y Ecuador. Y en unos segundos, sí, los himnos de ambos países. Porque se trata, pues, de una pelea oficial por campeonato. Y ahí está Tony Fernández. Otro de los grandes créditos peruanos, ¿no? Al igual que Segarra, Tony Fernández tiene, a pesar de su juventud, mucha experiencia. Es un boxeador técnico, muy duro, frío, como tú dices, Jorge. Y ahí está, pues, Tony Fernández. Antonio Fernández Pizarro. Apellidos ilustres de Tony Fernández, nacido el 9 de marzo del año 75. Ya un boxeador recorrido, como habíamos dicho, con 24 peleas realizadas, invicto, todas sus peleas ganadas, 16 por knockouts. Su entrenador, el licenciado Oscar Coronel, 1,70 metros de estatura, 61 kilos de peso, y por supuesto el hijo predilecto de la victoria. Cuando vemos al alcalde de Breña, Pepe Gordillo,
y a Iván Iberico, campeón nacional de Vale Todo, al lado de Tony Fernández, de nuestro crédito nacional, el hijo ilustre de la victoria, de la rica Vicky, Tony Fernández. Esta es la ceremonia previa al título que se hace José Carlos, porque es una pelea intercontinental, es oficial. Se van a cantar los himnos de ambos países. Y acá hay mucha gente emocionada, ¿no? Subieron las modelos, de acá se emocionan. Jorge Bartra siempre también acertado con la elección de las modelos. Y por eso que hemos querido que nuestras muchachas de la selva salgan, porque gracias, prácticamente salen en ropa chiquita, se iban a emocionar. Acá nos dice que Carlos Domínguez, desde Panamericana, ahí en la transmisión, sí, hemos optado está pidiendo por no las sacarlas. Chipivas. Está pidiendo las chipivas. Hemos optado por no sacarlas. El Valle de la Selva. Es que hay demasiado, está muy la gente, no deja moverse a la gente. No, además lo puedes un poco distraer a Tony Fernández. Me gustaría de repente, quizás en unos minutos más, Oscar Rosell, que lo vemos Rosell, ahí, perdón, Alberto Rosell, nos acompañara, claro, nos podría acompañar unos minutos en, por supuesto, para comentar la pelea y un poco saber cuál es su futuro inmediato, ¿no? Del chiquito Rosell. Pelea el otro mes, José Carlos, y yo quiero reiterar, como te repito, ¿no? A Oscar Becerra, que yo no sé por qué hay gente que va al Congreso y no apoya al deporte. Me gustaría como proponer a Oscar Becerra que postule al Congreso para que apoye al deporte, hermano, porque Becerra apoya bastante al deporte, los puños, y a todos los deportes. Bueno, él ha tenido una experiencia importante en la Federación de Boxeo. Así es, él descubrió a Fernando Rocco, como te repito, también sacó a Bendezú, sacó a Chalaca González, y sin fin con Bagallardo. Es un hombre que nos está apoyando bastante. Por él es que estamos apoyando, y con Alejandro Delgado, que nos están apoyando en Panamericana por estas peleas. Y tú mira, el público, la afición que tiene. Sinceramente yo no pensé que venga tanta gente, José Carlos. Cantidad de gente, toda la plaza está llena. Ojo, esta es pelea oficial por campeonato, ¿no? Campeonato intercontinental. Intercontinental, entre el peruano Tony Fernández y el ecuatoriano Gerardo Bermeo. Por el título intercontinental. Ahora, efectivamente, algunos aficionados al boxeo nos dicen si el oponente no era Galo Ayala, que sufrió un corte en la ceja un día antes de este viaje. Así es. Y finalmente se cambió por Gerardo Bermeo. Gerardo Bermeo, son cosas que pasan en el boxeo también. Así es. Y ahí vemos al, bueno, ahí a Tony Fernández, atrás de él, hacia van a venir los el centro de su pantalla, tapado por Iván Iberico, se encuentra el ecuatoriano Bermeo. Entonando los himnos de Ecuador. Ahí está el ecuatoriano Bermeo, de bata negra. Somos usted para las vibras finales. Y a su señora, la brujita blanca, la señora. Y cuéntanos, ¿quién se dirige al ring, Jorge? ¡El Huachano! El Huachano. Pero va a darle buena vibra al peruano. Esperemos que sea así. O la maldición al ecuatoriano, ¿cómo es? Esperemos que sea así. Y veo la botellita cerca, Espero que no se lo vaya a hacer el ecuatoriano. De repente el ecuatoriano no sabe lo que hace el Huachano y pueda recibir un premio. Señoras y señores, por el agüita. Muchas gracias entonces. Quedan el árbitro y los boxeadores. Hay una serie de personajes deportistas realmente que tenemos en el ring, ¿eh? Aquí en el ring. Gracias a todos. Se viene el anuncio de este combate. Y en unos segundos más vamos a ver a Alberto el Chiquito Rosell. Chiquito por su tamaño, pero grande. Grandes son sus golpes y su corazón para pelear, ¿eh? Uno de los boxeadores más importantes que tenemos. Muy buen boxeador, Rosell. Cuando José Carlos escuchamos valiente, el pega himno de la República Ecuatoriana.
Y ese fue el ministro de la República Ecuatoriana. Los aplausos y el respeto del público peruano cuando viene el himno nacional peruano. Y toda la gente de pie mostrando su respeto. Al himno ecuatoriano y entonando el himno peruano, demostrando mucho civismo. Y bueno, ahora sí el anuncio de Alejandro Godos de esta pelea entre Tony Fernández y el ecuatoriano Gerardo Bermeo por el título intercontinental. Ahí Tony Fernández portando su cinturón que ganó la pelea anteriores. Este el anuncio de Alejandro Godos. Mejor preparado definitivamente a Tony Fernández, por lo menos físicamente lo vemos mejor, súper concentrado para esta pelea. El ecuatoriano aparentemente con un poco de exceso de grasa en el cuerpo, aunque eso no necesariamente determina mucho un boxeador. Y ahí está, mucho mejor preparado Tony Fernández, trabajadito y concentradito, y frío como siempre. Bueno, siempre va de menos a más José Carlos. Ahí está tenemos acá Alberto Rosel, que nos va a acompañar en la mesa de conducción. Y aquí estamos con Alberto, el chiquito Rosel, uno de nuestros mejores créditos. Y bueno, vamos a conversar un poco del futuro del chiquito Rosel, porque pronto lo veremos, por supuesto, por las pantallas de Panamá. El próximo mes está peleando José Carlos. 12 peleas realizadas. Alberto, muy buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué te parece hasta ahora lo que viene siendo esta velada boxística por Panamericana Televisión? Muy buenas noches a todos los televidentes de Panamericana Televisión. Y bastante contento, gratamente, por el triunfo de David Segarra. Un triunfo muy importante para su carrera y creo que va a seguir para su experiencia y surgir para un título próximamente, ¿no? Cuéntanos un poquito, mientras anuncian a los boxeadores, ¿qué se viene para el chiquito Rosel? ¿Qué viene inmediatamente? Bueno, tenemos dos propuestas de título mundial. Tenemos la propuesta de título mundial de la UFC para el 29 de marzo. De la misma forma, tenemos una propuesta muy importante contra el campeón mexicano
México a fines de marzo también. Estamos viendo esa posibilidad. Y tranquilo, ¿no? Esperando la gran oportunidad de título mundial que está muy cerca, ¿no? Importante también llevar el boxeo a los distritos, ¿no? Al aire libre, que la gente un poco encuentre en el boxeo de nuevo eso que sucedía en los 80, ¿no? Porque el peruano realmente le gusta el buen boxeo y el peruano siempre ha tenido buenos boxeadores, además. Es muy importante descentralizar un poco el box profesional, box nacional. Y al televidente es muy aficionado al boxeo. De la misma forma que al fútbol es lo mismo que para el box. Yo pienso que la misma afición existe y la gente es conocedora del box. Primer asalto entre Fernández, crédito peruano, con el pantalón negro frente al ecuatoriano Bermeo, short, pantalón rojo. Cuéntanos un poco de Tony Fernández, a los que recién se están enganchando en la programación de Panamericana Televisión. ¿Qué tipo de boxeadores Tony Fernández y cómo crees que puede plantear esta pelea frente al ecuatoriano Bermeo? Claro, a Tony lo conocemos ya bastante. Tony Fernández es un boxeador de mucha experiencia, sabe trabajar de menos a más, es un boxeador que siempre demora en calentar. Bien es cierto que él trabaja bastante con el trabajo de hombros, trabajo de cuerpo, y sabe agazaparse muy bien cada vez que siente una andanada de golpes. Creo que la experiencia a Tony en esta pelea le va a ayudar muchísimo, ¿no? De este ecuatoriano Bermeo, bueno, desconocido para la mayoría de peruanos, pero definitivamente lo vemos mejor trabajado físicamente, por lo menos, a Fernández. Exceso de grasa tal vez en el ecuatoriano, aunque no sé, ¿eso determina? ¿Podrías decirnos, eso podría determinar en algo cómo está preparado un boxeador físicamente, cómo se ve, o no necesariamente? Bueno, en el caso de Tony es un boxeador que siempre se ha preocupado mucho por su preparación física. Ahí lo podemos apreciar que está bien preparado, y en cuestión del ecuatoriano creo que está un poco subido de peso. De todas maneras eso va a influir en el transcurso de los rounds, porque es una pelea larga. Y estamos viendo ya que Tony viene atacando fuertemente ese primer asalto. Son una pelea de 10 rounds. Yo creo que va a ser complicado que el ecuatoriano pueda seguir los rounds, porque de a poco Tony va a ir apretando. ¿Cuál es la marca registrada en golpes de Tony Fernández? ¿Qué vamos a ver? De todas maneras va a salir ese golpe. Bueno, Tony yo lo conozco bastante. Entrenamos diariamente todos los días. Y Tony tiene la particularidad que cada vez que tira un cruzado derecho lo conecta muy bien. A la misma forma va escondiendo la cabeza para evitar futuros cortes, ¿no? Buena derecha de Fernández. Y ahí está, ¿no? Un regalito de izquierda. Pero me parece, José Carlos, disculpa que intervenga en esto, que también el ecuatoriano está haciéndole trabajar, porque Tony siempre sale frío, pero ahora está sacando todas las manos Tony, está tratando de colocar, y ya la cara de Bermeo lo ve un poco golpeada. Y algo importante, donde un boxeador también nota cómo va el rival, es la respiración, ¿no? Importante cuando finalice ese primer round, saber en la respiración qué tan agotado puede estar tu rival. Sí, muchas veces un boxeador se agota mucho cuando entra al infight, cuando entra al choque, creo que se agota mucho, tiene que saber dominar. ¡Tony lo movió! Vemos que Tony está pegando muy bien con ese golpe de derecha, ya lo habíamos trabajado en el gimnasio, porque trabajamos mucho sparring con Tony, y creo que va a ir mejorando inclusive de rabo a rabo, ¿no? Y creo, así como va la pelea, chiquito, que esto no va a llegar a 10 asaltos, ¿ah? No creas, ese Bermeo ya peleó acá José Carlos, es un boxeador que va para adelante, que no te engañe el lo que parece gordito, pero es recibe golpe, va para adelante, es muy valiente. Duro, duro, como dice. Es duro, duro. Está el público emocionado, justo lo que te comentábamos, chiquito, es, y con Jorge, el hecho de encontrar la plaza de Breña totalmente llena, ¿no? Eso es una demostración de que al peruano le gusta el boxeo. Exactamente, es muy importante para nosotros, los boxeadores profesionales, tener ese calor del público, ¿no? En este caso, Breña se ha puesto de pie para apoyar al box nacional rumbo a un título mundial, ¿no? Bueno, chiquito, entonces repitamos para que la gente esté al tanto. Cuando vemos que Tony Fernández recibe, ¿cuándo va a ser tu próxima pelea? Repite la gente para que esté al tanto de lo que será la siguiente transmisión, seguro, por Panamericana Televisión, y esperemos una nueva victoria de Chiquito Rosel. Sí, ya vengo preparándome para... Parece que es muy probable que para fines de marzo debo estar peleando el título mundial de la UFC. Bueno, Chiquito, muchas gracias por habernos acompañado.
y hasta la próxima. Definitivamente estaremos ahí siguiendo tu carrera, tu exitosa carrera, al igual que la de Tony Fernández y David Segarra, creo que los tres boxeadores más importantes en este momento del boxeo profesional peruano. Gracias. Bueno, agradecerte, José Carlos, y estaremos hasta la próxima. Saludos a todo mi barrio de Salvador y a Juan Pablo Segundo también. Listo, un abrazo, cuídate. Bien, y efectivamente, Jorge, lo que comentábamos antes de que empiece el segundo round, vemos la repetición. Me da la impresión de que este round fue eterno. Sí, tuve que decir qué pasa con el tiempo. Creo que se durmió el hombre de la campana. Y el ecuatoriano realmente es el que ha sentido este aparente exceso de tiempo. O sea que, José Carlos, la gente, bastante gente ha venido, que están invadiendo las cosas y un pequeño problema ahí, pero ya seguridad lo está controlando. Es que el peruano le gusta. Estar cerca del ring, le gusta. No gustan ver de un solo sitio. Porque si bien ya el boxeo de por sí llama la atención cuando uno lo ve en una pantalla de televisión, es otra cosa verlo en vivo. Realmente uno de repente llega un poco frío, no conoce mucho de las reglas o conoce lo elemental, pero ni bien se acerca al cuadrilátero, siente esa energía, esa fuerza y se contagia, tan igual como uno se podría contagiar en un estadio de fútbol. ¿Eh? Así es, José Carlos. Acá estamos viendo esa euforia y el público pues quiere estar cerca de los boxeadores del ring. Segundo asalto. Segundo round. Aunque parece ya cuarto. Y Tony Fernández siempre adelante frente a este ecuatoriano. Bien cuadradito, con los brazos en alto. Y como tú lo has dicho, tal vez el ecuatoriano físicamente no se le ve muy preparado, pero es duro, como todos los boxeadores ecuatorianos saben recibir, igual que los colombianos. Creo que eso es una característica del boxeo ecuatoriano. Mira, la gente está invadiendo el ring y el árbitro ha tenido que parar a Carlos Burga. Es el famoso Carlos Burga, boxeador amateur que disputó las Olimpiadas de Múnich. Ahora está en boxeo profesional, pero arbitrando. Queremos agradecer a los boxeadores de Tony Fernández que están apoyándolo, a Buffer, por favor, Computrón, Grifo Virgen del Carmen de Santa Anita, de Aurea Eulogia Vidal, nutricionista Rubén Hinojosa, restaurante El Álamo en Lurín. Tú sabes que en el restaurante El Álamo en Lurín te dan buenos chicharrones, así que te invito, José Carlos, uno de estos días. En El Álamo, los mejores chicharrones. Sí, y el traumatólogo Alejandro Mesarina, quien apoya y ayuda a Tony Fernández. Bueno, y tiene un buen nutricionista, Rubén Hinojosa, también tenía la posibilidad de conocerlo. Sí. Deportista y muy buen nutricionista, y para este deporte definitivamente necesitas un buen nutricionista. Cuando acá la producción nos comenta que no nos olvidemos de Teledeporte, 6:30 de la tarde, este domingo, con lo mejor. Este programa ya no necesita promoción, Lucho, sí, todo el mundo lo ve. Todo el mundo ve. Si Carlitos Domínguez está desesperado en el switcher porque dice, me gusta el boxeo, pero no te olvides de mi fútbol. Y por supuesto, este domingo Teledeportes, con lo mejor de lo que fue el partido entre Universitario de Deportes y el Saprissa de Costa Rica, y por supuesto, cómo va Alianza Lima y los equipos nacionales en vísperas de lo que será la Copa Libertadores 2009. Con Lucho Trizano, por supuesto, en la conducción principal, junto a la Pepa Valdezani, que un día me gustaría verlo en el ring, ¿ah? ¿Eh? Sí, sería bonito. Porque me ha dicho que pega también. Y Carlos Alberto Navarro, esa pelea yo creo que también jalaría. Carlos Alberto Navarro es la muerte. No sé si boxeará, pero baila bien. Y están que se dan. No te digo que ese boxeador ecuatoriano, mira, está abierto, está sangrando, pero siempre va para adelante. No frena, no. Ese para noquear lo tienen que sacar muerto prácticamente del ring. O sea, para que se caiga hay que dispararle. Realmente, ¿cómo recibe el ecuatoriano? Está que recibe, la cara hinchada. Esto creo que el árbitro tendría que parar la pelea porque está demasiado sangrando. Sí, para que llamen al médico. Para limpiar un poco el rostro del ecuatoriano, definitivamente. Te digo que ese ecuatoriano es muy valiente. Acá ha peleado ya dos veces y ha dado buen espectáculo. Bueno, Tony Fernández se mantiene invicto hasta el momento. Sí, Tony Fernández es el boxeador peruano que está invicto junto con David Segarra. 24 peleas realizadas, 24 ganadas, 16 por nocaut. Es un boxeador, como te dijo Alberto Rosell, es frío, empieza de menos a más, es calculador y va para adelante. A mí me ha gustado mucho la pelea anterior, la primera pelea con Segundo Moreno, donde lo tumbaron y se fue con todo y equiparó y ganó la pelea lejos. Además, estas peleas que se transmiten por Panamericana ayuda a que los peruanos conozcan a sus boxeadores. ¡Tiempo! Y nuevamente, Jorge, parece que el
el hombre de la campana creo que ha sido noqueado, porque yo siento que este round ya pasó el tiempo hace rato. Realmente hay problemas con la campana. Me parece que... parece que alguien se robó el reloj, porque hace rato acabó, efectivamente. Parece que están entusiasmados con la... con la gente, la broma, todos los que hablan acá y la pelea, que se olvidan del reloj. Tony Fernández limpiecito, y el ecuatoriano definitivamente bastante dañado en su rostro. Pero mira, tú lo ves ahí, va a su esquina y sale fresco. ¿Entiendes? Es un boxeador que esto no crea que el Tony lo va a noquear así nomás fácilmente. Fresco como Lucho Ábalos, un saludo para Lucho Ábalos, un colega nuestro. Más fresco que una lechuga, siempre fresco, pero efectivo. Ahí tenemos el Ejal del Goz anunciando la programación. Triatlón, hace tu vida deporte. Bombón, pronto en el mercado, Bombón Fitness, ropa especial para gimnasio. Bombón como los que están bajando del ring. Así es. Ropa especial para gimnasio, José Carlos. Acá nos están llamando algunos chicos de la producción de Panorama diciéndonos están bien las repeticiones, pero no cuando las chicas están dando vuelta en el ring. Pero, lamentablemente. Ahí están equivocados. Ahí está Tony. Miremos la diferencia, ¿no? Mientras vemos las repeticiones, estamos apreciando imágenes del round anterior, pero vemos a Tony Fernández realmente como si nada, completito. Y el ecuatoriano definitivamente muy dañado. Y eso definitivamente lo, pero lo va a complicar. Pero parece fresco, ¿no? Mira, José Carlos. Ahí está. De acá todos a Químbara. A divertirse en el Químbara. Al Químbara, ahí nos está esperando seguro Ricardo Sánchez, nuestro querido editor. Y vamos a ver si Tony Fernández nos regala un knockout a su estilo, ¿no? Frío, muy técnico, a diferencia de David Segarra, que es más impulsivo. También lo dice la edad, ¿no? Se ve la diferencia de pelea, ¿no es cierto? Tony Fernández, acá es más pensante, Tony Fernández piensa dónde va a poner la mano. Experimentado. Va viéndolo, lo estudia, es como si fuera el colombiano que hacía con David Segarra. Pero definitivamente vemos que Tony Fernández va a buscar la pelea también. Así es. Más frío, definitivamente, más técnico. Los años lo ayudan, 33 años para Tony Fernández, mucha experiencia. Victorias, invicto, pero definitivamente Tony Fernández busca el knockout, acabar esta pelea antes de los 10 rounds. Pero hasta ahorita yo no sé, se les indica en el gimnasio a estos muchachos, también se noquea abajo, yo no sé por qué no le pegan abajo, como dicen en Panamá y todo, en el depósito de la comida. En el depósito de la comida, efectivamente, y eso creo que le falta un poco a nuestro boxeador. Está haciendo Tony, lo que está haciendo, lo que está haciendo Tony Fernández, ¿no? Hay que golpear abajo. Porque le quitas el ring, José Carlos. Le quitas el aire. Le quitas el aire, definitivamente. Este boxeador ecuatoriano es fuerte, ¿eh? Y va para adelante y aguanta golpe. Muchas veces le hemos dicho, oye, pero tú peleas así, sale otra. No, ese es mi estilo. Cuando ve sangre se emociona. Son recios los boxeadores ecuatorianos y aguantan el golpe. Porque a veces sucede también que un boxeador puede estar muy bien preparado, pero... mandíbula de cristal como nuestro recordado Tommy Hearns. Así es. Que lo tocaban y adiós. Así. Pero me agrada y me gusta, José Carlos, que la gente haya venido en cantidad a ver la pelea. Esperemos que continuemos con esto, con Pepe Gordillo, en estas organización de estas peleas. Bueno, Breña definitivamente es uno de los bastiones de... del boxeo, de los deportes de contacto. Hay mucha gente, muchos seguidores de las disciplinas de contacto y artes marciales que definitivamente ayudan a que la juventud se enfoque en el deporte. Estoy llamando al médico. Solicita el árbitro Carlos Borgo la presencia nuevamente del doctor Lévalo, y ya hace tiempo en mesa de control. Nuevamente estamos problemas para el ecuatoriano Bermeo y Tony Fernández. Aquí vemos a Bermeo. Y ahí está, Tony Fernández, parece que no empezó la pelea. Se le ve muy bien, se le ve en buen estado atlético. Pero ahí está el ecuatoriano que da pelea. El doctor le ha dado el pase para que continúe. Y reparte, ahí está, repartiendo. Y nuevamente abierto el ecuatoriano. Y la gente emocionada tras la pelea de David Segarra, pues quieren ver golpes, ¿no?
quieren ver un boxeador que entre más, pero Tony Fernández sabe lo que está haciendo. Que no se olviden que después está viene el Nietzsche Ordóñez de Colombia enfrentándose a Willy Cóndor de Ecuador. El Nietzsche Ordóñez. Y acá a ver si producción permite un momento ponchar lo que está sucediendo en vivo. Porque nos están diciendo dónde están las chicas. Ahí Carlos está, Domínguez, no los enfocan. El productor dice, ¿dónde están las chicas? Ahí están las chicas. Pero no las. Ahí no las está, ahí están. Entero. Esa bella morocha y el color verde como le gusta a nuestro asistente Julio, su color favorito. Y ahí está anunciando el cuarto round y ahora sí vemos imágenes de lo que ha sido el tercer asalto entre Tony Fernández y el ecuatoriano Bermeo. Victoria momentánea del peruano, pero vamos a ver, en el boxeo nada está dicho. Veo bastante fotógrafos. Esperamos que saquen la foto. Bastante fútbol. Porque a veces viene y dice, sacando compa el periódico, no hay ni uno. Bueno, tenemos que un poco ir educando al público a que no solamente vean el fútbol al único deporte, sino también a otros créditos nacionales, ya sea en el boxeo, en las artes marciales. En porque tú sabes que es un deporte, José Carlos, que necesitan y tienen que prepararse los boxeadores para que no reciban golpes arriba del ring. No es como en el fútbol, ¿no? Que tú agarras la pelota, te escondes, la pasas, bien. En cambio acá no pueden trasnochar, tienen que cuidarse. No, hay que ser un deportista sumamente calificado. Te cuento una anécdota con el recordado Pumita Villalta. Yo recuerdo haber estado en un gimnasio de Fierreros, donde había muchos fisicoculturistas, y retaron a Villalta, ¿no? Que era más flaquito, más chiquito, frente a ellos, diciéndoles, vamos a hacer un par de rounds, pero sin tocar la cara, todo el cuerpo. Villalta se despachó a los muchachos, a los grandotes, en 30 segundos, solamente tocándoles ahí donde duele, las costillas. Sí, Villalta, que en paz descansa. Que en paz descanse, un gran boxeador. Y eso es lo que te decía, pues, ¿no? La preparación de un boxeador. Claro. No tiene que ver con solo. No solamente gimnasio y músculos, no, hay otra preparación especial. Y definitivamente yo creo que de todas las preparaciones que hay, la del boxeador es la más difícil. ¡Ay, payaso! Boxeo. Y acá la gente de Breña está como loca, quiere este ver el gol. Es duro, es una roca definitivamente, pero ahí está el acero al frente también, ¿eh? Tony está que ahí que practica y entrena. Ahí está Tony Fernández. Esta es su defensa de Tony del título. Muy calculador. Del título súper ligero. Definitivamente Tony sabe que está llevándose la pelea, sabe que tiene el cinturón, entonces por eso también se toma sus precauciones, a diferencia de la pelea anterior, ¿no? Así es. Porque a veces por el impulso, cometer un error le puede costar la pelea, y el título, por supuesto. Ahí está Tony Fernández. Con sus zapatillas de triatlón. Grandes zapatillas en triatlón, ¿ah? ¿Eh? Sí. Me da una vueltita por ahí. Buenas ahí zapatillas. Vamos a estar aquí con el hombre. Y está observando y veo sangre y ahí en la pierna izquierda de Fernández. Ahí yo creo que no sé si es un raspón o es la sangre del ecuatoriano. Tiene que cuando finaliza el round. Pero yo creo que hay que ver al ecuatoriano, me parece que su rostro está muy dañado. Vemos la repetición. Están analizando en la esquina del ecuatoriano si va a seguir o no, porque no hay que olvidar que esto es un deporte y también hay que guardar la integridad de los deportistas. Así es un deporte que se tiene que... Ahí está, mira la gente, ven a las chicas... Esa es la suerte que tenemos los que estamos acá, porque los que están viendo la transmisión están viendo boxeo, por supuesto. Se anuncia el quinto round. No les quiero ni contar lo que estamos viendo en este momento en pantalla. La gente se emociona. Sí, acá hay varios que se emocionan, llaman por teléfono. Los mañosones. Segundos afuera.
Acá me acaba de llamar un colega, Giancarlo El Lobito, que dice que está muy atento, especialmente estos momentos. Le gusta mucho, sobre todo las pausas en el boxeo. Segundos afuera. Y vemos, y volviendo al deporte, a lo serio, vemos a, parece que ya, al ecuatoriano. Que no va. Si parece que no va, vamos a ver qué dice. No. Ganó Tony Fernández. Se acabó. El ecuatoriano no sigue. Y Tony Fernández mantiene su título intercontinental. Victoria del peruano. Bueno, nos vamos a ver el anuncio. Vamos a ver el anuncio de Tony Fernández. El ecuatoriano ya no podía seguir el rostro. Ahí vemos el rostro del hombre del Guayas, dañado por la contundencia de Tony Fernández. ¡Alberto! ¡José! Y vamos a ver el anuncio. El anuncio de la victoria de Tony Fernández. Y unos minutos más viene el Niche Ordóñez para ponerle salsa a esta noche boxística. Vamos a ver, ahí está Tony Fernández. Y como un caballero, como un deportista, a saludar al oponente. Porque de eso se trata este deporte. Acabada la pelea, lo importante es la caballerosidad que existe entre estos deportistas. Y mientras esperamos que los jueces den, anuncien la victoria de Tony Fernández, a continuación se va a venir, viene la pelea entre el Niche Ordóñez, que es todo un personaje, un aire a Tommy Hearns, pero en el rostro tiene un aire este colombiano. Y vamos a ver cómo le va frente al ecuatoriano Willy Cóndor. Eso en unos segundos más, mientras vemos a Tony Fernández y el anuncio como ganador de esta pelea. Y vamos a ver el anuncio oficial. Ahí está LL, Alejalder Goz, acercándose al ring. Alejalder anuncia la otra pelea. Para oficializar la victoria de Tony Fernández, que realmente es un hombre de acero, ¿eh? Técnico. Y ahí está. Colombia. Justo están anunciando. Hay otra pelea que viene. Niche. Y no te pierdas mañana, Jorge, un especial de Augusto Ferrando en Panorama. Sí, por está viendo los avances, muy bonitos. Por los 10 años del fallecimiento del gran animador de Panamericana Televisión, de Trampolín a la Fama, un especial con imágenes inéditas de lo que fue la vida y las transmisiones de Panamericana Televisión con el gran programa de don Augusto Ferrando, Trampolín a la Fama. Eso en Panorama, y minutos antes de las... Tongo. Tongo. Dicen por ahí. Damas y caballeros, señoras y señores. Y ahí vamos a ver el anuncio oficial. Tony Fernández en pantalla. Del combate. Y ahí está, el anuncio oficial de Alejandro Rubio. Intercontinental de la UFC, categoría 61 kilos liviano. Gana por abandono en el quinto round. El peruano. Y el anuncio oficial. Y ahí está. La victoria del peruano Tony Fernández, que así retiene su título intercontinental y suma 25 peleas realizadas invicto. 25 peleas. Y la 17ª por nocaut técnico. En este caso, abandono de parte del ecuatoriano Bermeo. Nos vamos a una cortísima pausa comercial y volvemos con más boxeo aquí en Panamericana Televisión. Bien, y volvemos aquí en esta noche boxística por Panamericana Televisión. Nos encontramos con Tony Fernández, que acaba de retener su título intercontinental. Felicitaciones, Tony. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento con el apoyo del alcalde Jorge Bartra, todos mis auspiciadores. Muy contento de lograr el título, ¿no? Señoras y señores, auspiciadores, ¿no? Al Grifo Virgen del Carmen de Santanita, del señor Aurogio Vidal, a Buffer de Carlos Vargas de Houston, Texas, y Fabricio Vargas de Lima, Perú. Muy contento con todos los auspiciadores. Agradecemos al alcalde Breña, a Jorge Bartra, Panamericana, a todos. Muchas gracias. Tony, cuéntame un poco de esta pelea. El rival parecía que físicamente no estaba bien preparado, pero como todo ecuatoriano es muy duro para pelear, ¿no? Es bien duro para pelear. Él viene de menos a más,
estaba metiendo mucha cabeza. En realidad no iba a pelear, iba a pelear con otro boxeador. Este boxeador viene por último porque estuvo lesionado, se lesionó, se cortó, entonces vino el último momento, pero igual no hay que tener hay que estar bien atento para poder colocar bien las manos, pero como te digo, estaba bien fuerte y a las finales no pudo salir porque tenía mucho, le había quedado muchos golpes encima, no estaba un poco sentido. Bueno, finalmente mantienes tu invicto. Mantienes tu invicto y sigue así pues Tony Fernández, porque junto a David Segarra y otros boxeadores como el Chiquito Rosell están sacando la cara por el Perú, y la demostración de que el boxeo le gusta a los peruanos es esto. Breña está totalmente bien en la plaza y te han apoyado, y todos los éxitos para ti, Tony. Me da gusto que el boxeo se está haciendo más popular cada vez, gracias a los acusadores, al apoyo del alcalde Breña, y mira la cantidad de gente que hay. Estoy muy contento por todo eso, ¿no? Listo. Pausa comercial y volvemos con más aquí en esta noche boxística por Panamericana Televisión.